visualizando lo que quiero en este 2023. Salud, de amor, ¿por qué no? Linda, qué linda, no, la verdad, siempre pareció muy hermosa. No me importó ni qué decía la gente, solamente me dejé llevar por lo que sentía. Muchas, muchas sensaciones, muchas emociones. El 25 de enero, cuando Daniel Arena se convirtió oficialmente en el nuevo miembro del elenco de conductores del programa matutino de Telemundo Hoy Día, desde el primer momento sus compañeras no dudaron en darle la bienvenida y hasta le dedicaron unas emotivas palabras, como a Damari López, quien lo calificó como un hombre hermoso de corazón, aunque no negó que también es guapísimo físicamente. La chaparrita de oro ha dejado ver que es una persona que no le teme a los retos, y además, siempre se muestra muy cercana a sus seguidores. Por ello, es una de las figuras consentidas de la audiencia y, por supuesto, muy querida en redes sociales. Ante sus seguidores, demuestra también cómo ha fortalecido su confianza en sí misma y no teme a mostrarse vulnerable en momentos difíciles de su vida, como su separación de Tony Costa o de Luis Fonsi. Sin embargo, en esta ocasión nos dejó a todos con la boca abierta, con una escena que está dando mucho, mucho de qué hablar. Los aquí nada más fue, ay, lo bueno que son actores, ¿eh? Los presentadores de Hoy Día estremecieron al set y a los televidentes al darse un beso digno de telenovela. Lo que parecía ser un simple juego terminó con ambos conductores y también actores, protagonizando una escena que causaría tremenda polémica en redes sociales. Fue Adamari quien salió a revelar todos los detalles de este romántico momento. Gente de actores y protagonizaron. ¡Ay, ese tierno beso! Todo comenzó durante la emisión del Morning Show de Telemundo. Los presentadores se encontraban platicando sobre lo que sucedió dentro del reality La Casa de los Famosos 3, después de que Aileen Mujica y Arturo Carmona se dieran un beso al cumplir un juego de verdad o reto. La chaparrita de oro y el recién llegado conductor fueron alentados por sus compañeros para también cumplir el reto, y ellos no pudieron resistirse ante tal insistencia. Adamari después realizó una de sus transmisiones habituales en Facebook Live, donde se sinceró sobre los sentimientos que le causa la llegada del colombiano al programa Hoy Día. Señaló que él también actor se encuentra muy agradecido con la oportunidad, pues la conducción era algo que él anhelaba realizar. Acerca del polémico beso, Adamari detalló que todo se trataba de una simple recreación en la que ambos mostraron sus buenos dotes para la actuación. Intentaron mostrar la escena que se vio en La Casa de los Famosos, aunque en una versión un poco más light. Además, dejó en claro que solo fue una simulación de un beso, que calificó hasta de tontito. Durante la transmisión en vivo desde su perfil en Facebook, la conocida chaparrita de oro respondió a los señalamientos de sus seguidores, luego de que se hiciera muy popular el video del beso con su compañero, pues muchos cuestionaron la relación que tienen o que no tienen. La también actriz fue tajante al señalar que todo fue parte de una dinámica en el programa sobre la escena del beso, que se vio en el reality show de famosos. Ella pidió a todos no hacer un alboroto donde no lo hay. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Adamari se ve involucrada en un rumor de romance. Hace poco en redes sociales la involucraron en una supuesta relación con un joven bailarín con quien graba videos de TikTok. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.